Buenos días, Flores. Estamos aquí a la verita del árbol, que como ves ha sufrido un poco. Y es que Gina le tiene especial tirria y me lo tiene un poco destruido, así que hoy toca recolocarlo. Ya he sacado todas las ramitas del árbol, que como veis, o sea, ¿veis todas esas cositas blancas? Son bolas mordidas. Me las tiene destruidas, entonces lo que he hecho ha sido rescatar las que están intactas y sacar las que están mordidas, rotas, en fin, reventadas, pues para que pasen a mejor vida y volver a colocarlo. Porque mirad, o sea, las luces están caídas, las ramas están apachurradas hacia abajo, faltan bolas que están regadas por todas partes, en fin, el pobre mío ha sufrido mucho, así que lo voy a volver a colocar. Bueno, es que si yo también ayudo a tirar las bolas, así no avanzamos, ¿sabéis? Y bueno, ahora ha llegado el momento de barrer todas las bolitas, todos los restos de bolitas que han quedado destruidos en el suelo. Vale, más o menos así. No sé si volver a ubicarle el resto de ramitas así, tipo con bolitas, porque es que sé que va a ser otra vez la destrucción. Entonces igual lo dejo así, pero me falta la estrella, no sé dónde está, no sé qué han hecho con ella. O sea, la estrellita que va allá arriba, no sé dónde está. Pero es que, o sea, mirad esta. Han resistido tres bolitas, cuatro. Dos aquí, una aquí y otra aquí. El resto se ha quedado pelón. Y bueno, Flores, pues con todas las ramitas que he podido salvar, al final he hecho un ramo, lo he metido en este jarroncito de Ikea y mirad qué mono ha quedado. Lo he colocado de manera que las hojitas pues se queden así hacia afuera y mirad, ha quedado súper mono. Le he cortado todas las bolitas que tenía rotas, obviamente, porque si no se va a ver muy feo, y le he puesto así como esponjoso y ha quedado divino, ¿eh? Lo que sí, ahora estaría quitando bolitas de estas hasta el día del juicio final, ¿sabéis? Mirad las pruebas del delito. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal, Flores? Pues aquí me hallo editando un ratito. Concretamente un trozo del Super Mega Haul que veréis para principios de enero, que es el haul de diciembre. Y bueno, pues aquí estoy con la parte de Primark. Mirad que... ¡qué cara, qué espectáculo! Ya está editado, me queda exportarlo y ya subirlo para dejarlo programado para principios de enero, ya sabéis. Flores, pues tengo por aquí esta vaina que compré en Primark, que es un tren de Hogwarts con diferentes chocolates calientes de colores, de los colores de cada una de las casas. Os lo enseñé de hecho en el Super Mega Haul y os dije que lo abriríamos juntos, así que pues bueno, aquí está, voy a sacar el paquete y viene tal que así. Por aquí los más malos estos y las botellitas. Obviamente voy a empezar con la de Gryffindor, que es mi casa y es en un colorcito rosa. Ahí lo podéis ver. Y bueno, las instrucciones de este chisme son muy sencillas, de hecho solamente hay que calentar leche, que ya la tengo por aquí, en esta tacita de Teddy. Y la leche que le he echado es esta de aquí, que es leche de soja de Mercadona. La cucharita, esta cucharita es de AliExpress de hace un millón de años, pero es súper cute, mirad, viene ahí con los bracitos como para quedarse apoyada en la taza, con la carita del gato, y es chiquitita, ¿vale? Queda tal que así, que decirme que no es una monería. Así que nada, voy a echar ya el polvillo este, yo no sé si hay que echarlo todo o qué, huele a chocolate. Qué rico huele. Yo no sé si eso será suficiente. Habrá que volcar toda la botella. Pues ahí va ya toda la botella. Vamos a ver ahora. Un tantito rosa, ¿no? Qué timo, ¿no? Flores, al menos huele súper rico, pero esto de color rosa no se ha puesto, mucho menos del color escarlata, que es la casa de Slytherin, de Gryffindor. Así que bueno, vamos a probarlo. Está súper bueno, pero súper bueno. Sabe como a esponjitas de chucho o algo así, pero mucho más dulce, con un punto de chocolate. Pruébalo, a que está rico. Sí, está bueno.
Es Nesquik de fresa. Súper rico. Bueno, y ahora vamos a echarle unas cuantas esponjillas de estas. Vamos a ver si surte la magia. Como esto sabe un poco. Esto es muy americano, ¿no? Las esponjillas totalmente prescindibles. De hecho, sabe pues eso, el chuche, moja. Pero el batido o el chocolate en sí está delicioso. Eso sí, para nada grumoso, denso, o sea, no, es batido. Es como un colacao, tal cual. O sea, esa textura tiene, es muy líquido, ¿vale? Pero está, de verdad, la cosa más exquisita que he probado en mi vida. Entonces, ¿merece la pena el chisme este? Pues a ver, yo lo compré rebajado por 6 euros. Por 6 euros yo lo volvería a comprar, la verdad que sí. De hecho, no descarto que si vuelvo a ir a Primark y lo encuentro, me lo coja porque la gracia pues está muy chula. Y aparte el sabor, ya te digo, es que es una cosa espectacular. O sea, súper, súper rico. ¿Por 12 euros que es su precio original? No. Bueno, Flores, estaba aquí viendo un vídeo de Jen Love, que es una chica que tiene un canal en YouTube también, no sé si la conoceréis. Es de habla inglesa y acaba de subir un vídeo que trata sobre 7 marcas que ya no va a comprar más y por qué. Os lo recomiendo, la verdad es que está bastante interesante. Os voy a enseñar un poco. Esa es la chica. Hoy le cogí un plano muy malo a la pobre mía. Bueno, pues ella es. Y en lo que estaba viendo su vídeo justo me ha llegado un correo de Stylvana. O Stylvana, creo que se dice. Bueno, no estoy muy segura. Pero bueno, me sorprende porque es una plataforma, una tienda en la que nunca he comprado siquiera ni nada. Pero han dicho que han estado viendo mi canal y tal. Y oye, sorprendida me hallo, ¿sabéis? Así que nada, vamos a ver qué sale de aquí. Florecitas, mirad, os enseñé que me había puesto estas uñas el otro día, pero realmente me las tuve que quitar porque las tenía súper súper largas. Entonces lo que he hecho hoy ha sido quitarme las rosas que tenía pintadas y me he puesto a limarlas, a cortarlas, y pues por fin se han quedado bastante más chiquitas, porque es que venían inmensas. O sea, he tenido que darle por los lados, por el largo, ya os digo. Pero es que son buenísimas, mirad por favor ese renito, qué cute. Bueno, pues vamos a probar hoy otro de los chocolates, en esta ocasión el de la casa Ravenclaw, que es azul. Y vamos a ver qué tal. Ya hemos aprendido que hay que echar la botellita entera. Y bueno, en esta ocasión vemos que parece que va a dar más color, ¿no? Sí, mucho más color. Fijaos, el rosa apenas se notaba, pero mirad este. ¡Qué bonito! En esta ocasión estoy con esta tacita que es del Hipercore. Y mirad qué moni. Sabe exactamente igual que el de ayer. Muy rico. Y lo mismo, no es nada denso. Es un tipo batido, pero calentito. Está muy rico. Y este me ha gustado. Me gusta que se note más el color. Flores, pues nos hemos bajado aquí al bar a tomar unos vinitos, unos chintitos. Y mirad, estoy aquí con unos amigos. Saludad. Así que nada, vamos a estar por aquí un rato. Esta tarde hubo de hecho zambomba, pero no la hemos visto porque era una zambomba flamenca y bueno, ya la vimos la semana pasada y pues tampoco me apetecía mucho, no soy muy fan de ese. Pero mi amiga sí que ha estado aquí viéndolo y tal, y entonces pues ahora, después de cenar, hemos bajado un ratillo y aquí estamos. Termino. A ver, Marta, dedica unas palabras. Una fusión entre Galadriel y Mia Colucci. Divisa. Deseamos felices navidades a toda la gente que nos ve. A todos. Merry Christmas. Y ahora, gira un poquito para allá. Acabo de llegar de casa de mi suegra porque ha sido el cumpleaños de una de mis cuñadas, de la hermana de mi novio hoy. Bueno, fue el otro día realmente, pero lo hemos celebrado hoy. Y hemos comido, o sea, qué comida tan deliciosa. Os estaré enseñando un poco las fotos, bueno, un trocito de vídeo que he grabado de la carne que ha hecho. Deliciosa, súper tiernita, le ha quedado fantástica. Y no he hecho fotos ahora que caigo, pero ha hecho una tarta de hojaldre. Madre mía, riquísima.
Mirad, flores, estos dos gatetes que veis aquí son los gatos de una amiga. Y bueno, es que son tan monos que creo que era justo y necesario que los conocierais. Se llaman Don Francisco y Turbo José. A ver. Hemos quedado para ver la final del mundial, que ha empezado ahora a las 4. Ahí veis, Argentina-Francia. Yo voy con Francia, así que bueno, aquí mi amigo va con Argentina. ¿Tú con quién, bebé? Argentina. Argentina, ¿y tú, Marta? Yo soy de todas las naciones. Ella es suiza, ella es neutra. Así que nada, ahí vamos. ¿Con quién vais vosotros? Contadme. Bueno, Flores, pues ya termina el partido. Hemos perdido. Ha sido un partido complicado. Estoy triste porque llevo con Francia y los pobres me mandan mucha pena. Pero bueno, unas veces se gana, otras se pierde. El caso es que vamos a celebrarlo. Yo qué intriga, ¿dónde? ¿Cómo que te calla? Que se me va cayendo el móvil, la rotonda. El caso es que vamos a bajar a un bar a celebrarlo. Creo que hay un concierto montado por allí de gente que hace sus versiones y tal. Y vamos a echar el ratito allí tomando algo. Y bueno, pues eso, celebrando la victoria derrota de la final del mundial. Así que contadme qué tal la estáis pasando vosotros, si os interesa el mundial, si lo habéis seguido, todo abajito. Que por cierto, mirad, camino al bar, pasamos por el ayuntamiento. Ahí se ve, mirad qué bonito. ¿Cómo se hace, Marta? ¿Lo qué? Que lo que acabas de decir. Tus técnicas de... ¿De qué? De edición, cuéntalas. No, que está guay de que haya como momentos fake, ¿no? Porque si no parece muy... Sí, como sin gracia, sin vida, parece antinatural. En plan, parece que estoy viendo un puto vlog de viaje, ¿no? Un puto TikTok. Claro, tío, lo guay es que te pasen cosas como en tu puta vida. Claro. Que se te cae el móvil grabando, pues normal. Claro. Mientras que no te caiga el bate otra vez. No me recuerdo ese momento, tía. Yo los moteros. Pues esas son las técnicas de Marta. Yo. ¿Moteros en esta fecha? Sí, ¿por qué no? Navidad en motero. No había un mundial fusión en diciembre. De conceptos. ¿Qué suena? Tiene que caber. Bueno, entonces hemos quedado que viene el señor de Amazon aquí directamente al bar. Porque tienes delivery special. Alberto. Vale, muchas gracias. Qué gracioso. Paquete a domicilio. En el bar esto de confianza. Se gustó, Mancho. Bueno, Flores, hemos venido a cenar a un restaurante que se llama Lupita. Es un restaurante mexicano, colombiano, una mezcla de comidas latinoamericanas que de verdad tiene unas cosas deliciosas. He venido ya varias veces y la verdad es que me gusta un montón, y si sois de la zona tengo que recomendároslo. Os cuento que de entrante hemos pedido unos chilaquiles y unos nachos, y luego cada uno se ha pedido su plato. Unas enchiladas para mí, que están deliciosas. Burrito de ternera, quesadilla de queso, arroz con pollo para el bebesote con esos patacones que son plátanos fritos y están riquísimos. Más burritos para ellos de pollo y por aquí unos taquitos de chipotle. Y mirad, nos han traído unos chupitos para aligerar la digestión, ¿sabéis? Son de tequila de fresa, tequila normal, ese que estáis solitos, y tequila de mango, los naranjitas. ¡Aló! ¡Entiendo con los chupitos! Buenos días de lunes, mis flores. Qué pena que no puedo usar en los vlogmas los filtros de Instagram porque tengo un careto hoy importante. Pero bueno, he dormido bastante poco. El caso es que, como veis aquí, estoy con La Fantasía, que parece esto una tienda de comida de gatos, ¿sabéis? Pero bueno, pues cada uno de ellos tiene unas necesidades específicas, así que aquí estamos. Empezamos con Sade, que necesita este pienso específico urinario porque resulta que tiene infección de orina. Y la llevamos al veterinario y nos recomendó este, durante un par de meses hasta que se le cure.
Este es un pienso que va con prescripción médica, es decir, que contiene medicamento, creo, en su composición, y que no es un pienso que puedan comer a la ligera cualquier gato, sino que es para necesidades específicas. Así que bueno, pues este por aquí de la marca Hill. Este por aquí es el que le damos a los gatos en estado normal, cuando no les pasa nada. Es de la marca Última y es de la línea esterilizado, porque pues obviamente mis gatos están todos castrados. Y luego también específico para bolas de pelos. Esto es para Freddy, Humberto y Charlie. Y por último, para la beba tenemos este de aquí, que es de la marca Happy Cat. Este lo compramos en tiendas veterinarias, ¿vale? Pues este para la beba, que es de la línea Junior Care, que va entre las 13 semanas y el añito. Así que bueno, pues este es el que le damos a la beba. Y bueno, pues ahí los veis, ahí están los 5 juntitos desayunando. Y bueno, pues me toca desayunar a mí. Normalmente desayuno pan, la verdad, prefiero pan. Pero tenemos esto que lo compramos el otro día en Carrefour y se nos antojó, así que nada, vamos a echarle un poquillo. Existe el eterno dilema de que la leche va antes que el cereal o el cereal antes que la leche. Decidme vosotros cómo lo hacéis, porque por favor, yo no entiendo el dilema. ¿Dónde está? Yo de toda la vida, primero el cereal y después la leche. Pero ¿cómo lo hacéis vosotros? Contadme, por favor. Están riquísimos. Y bueno, pues en lo que desayuno, como esta mañana estoy sola porque el bebesote ya se ha ido a trabajar, os cuento que lo primero que voy a hacer es ponerme a editar un rato, porque de hecho este vlog que estáis viendo ahora mismo es el que estoy editando, tengo ya parte aquí grabada. Y nada, en principio sí vamos a empezar la mañana. Yo no sé por qué me dejáis sola en la página de H&M, porque al final pasan estas cosas. Mirad, me he comprado esta cazadora de aquí, cazadora denim oversize por 25 euros, me la cogí en talla L. Y bueno, pues cuando llegue, por supuesto os la voy a enseñar, pero tiene muy buena pinta. No sé, como que tenía antojo de una cazadora así del estilo. Y pues me la he cogido, así que nada, ya os la enseñaré. ¿Qué pasa? Mira, Flores, os presento a Serena y a Blair. Estas dos gatitas, pobres mías, viven en la calle, pero yo les echo de comer todos los días y todas las noches. Bueno, y más vecinos por aquí también le echan de comer de vez en cuando. Así que mirad qué bonitas y gorditas están. Son preciosas y amorosas. ¡Qué! ¡Hola, Blair! ¡Qué guapa eres! ¡Hola, Serenita! Yo las llamo así por las protagonistas de Gossip Girl. Yo no sé vosotros si veíais la serie, pero bueno. Es que me parecen tan guapas. Y esta es la rubia y esta es la morena. Serena y Blair. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué pacha? Aquella es un poquillo más asustadiza. ¿Qué pacha, hija? ¡Qué bonita eres! ¿Sí? ¡Oye! ¿Está eso rico? Y bueno, pues ahí vamos, que tenemos que ir al chino. Y pues tenemos que comprar unos manteles navideños. Y os voy a enseñar ahora un poco. Pero bueno, voy a poner el cinturón y vamos. Este no me gusta. Este es Moni. Este no, este... Qué elegancia la de Francia, pero no me gusta. Esta también está chuli. ¿No? Y este también, Moni. Mira qué fantasía de escaparate. Si es que no se puede ser más bonito, ¿eh? Flores, vais a flipar con esto. Atención. Es increíble, mirad. O sea, hay gente con un espíritu bestial. Y es que adoro, adoro. Qué cosa tan maravillosa.
¿qué os parece? Es que es realmente flipante. O sea, todos los años vemos esta casa porque está camino de casa de mi suegra, de la madre del bebesote. Entonces, pues todos los años pasamos por aquí y la vemos. Y es que cada año me impresiona más. Es que es súper bonito. O sea, es la única en toda la ciudad que yo la he visto así, tan perfecta. Es que es maravillosa. ¿Y cómo tendrá ese hombre la casa por dentro? Pues siempre será un misterio. Pero si la tiene así por fuera, no lo quiero ni pensar. Es que es una fantasía. Pues Chavio, ¿estamos mía? ¿Estamos mía tú? Tina, ¿tienes sueñito? Bueno, Flores, pues vamos a cenar y hemos pedido pizza en esta pizzería que se llama Rots. Y mirad qué moni viene, que viene hasta precintada. Toma, haz los honores. Desprecinta. Pintón. La hemos cogido con carne de costilla macerada, bacon y cheddar. Una cosa ligerita. Bueno, pues si estáis comiendo, que tengáis buen provecho también. Cochito. ¿Usted tiene tu edad? ¡Mamma mía! No, no. ¿Y dónde? Bueno, pues ya está. La meta es la muerte, ¿no? La meta es la muerte. La meta es la muerte. Está riquísimo. Bueno, pues esta y lo acompañamos con el programa de Buena Fuente. Esta noche. ¿Lo estáis viendo ustedes? Bienvenido, bienvenido. Vamos allá, venga. Y bueno, Flores, pues ya me estoy poniendo el skincare, ya estoy terminando, de hecho este es el último paso, la cremita, y con esto voy a despedir el vídeo aquí. Espero que os haya gustado un montón este vlog más y nos vemos en el próximo.